gatita. Bueno, mira, entonces quedamos así. Yo te espero a las 10 en punto en la puerta de mi casa. Si venís a conocer a mamá. Sí, mi amor. Ah, Pepito, acordate que mamá es muy detallista. Venite elegantón, ¿eh? Muy lindo. Pepe, acordate que cuando bajás del ómnibus tenés que caminar hacia la derecha 2 cuadras. Es una calle cortada. Se llama Pasaje La Sorpresa número 71. ¿Eh? Sí, 71. Bueno, mi vida. Pero Pepe, te espero a las 10 en punto, ¿eh? No me hagas esperar. Falta un cuarto para las 10. Hace un rato faltaba un cuarto, baño y cocina. Cortada La Sorpresa 71, debe ser para aquel lado. Pancho mata gente. Lo usa la policía. Será su sombra. ¡Arriba la mano! No es sombra, es hombre. ¿Más que sombra? Dame el reloj. Sí, señor, toma el reloj. ¿Es bueno? Sí, completo, no le falta ningún minuto. ¡Hágase gracioso! Santa vituperancia de los pacientes, sálvame de este maleante. Ahora dame la billetera. Es que yo... La billetera. La billetera. Tú. La billetera. Él. La billetera. Tú. La billetera. Y ahora me voy. Cuidadito con gritar, ¿eh? Oiga, no me pegue, ¿por qué? ¿Qué? Me va a doler. Nunca vi un tipo tan feo. ¿Cómo se ve que nunca te miraste en el espejo? ¡Qué fenómeno! ¡Qué suerte para la desgracia! Justo quería ver a mi suegra, me des un reloj. Va a decir, el tipo este no da ni la hora. Hablando de hora, la hora de las citas se acerca. Buenas noches. Buenas noches. Perdona, señor, ¿usted es de aquí? No, yo soy de allá. ¿Cómo de allá? De Ayacucho, corriendo. Tengo los nervios nerviosos porque voy a ver a mi novia, voy a ver que me está esperando. Sí, es una chica linda, tiene todos los pelos colgando de la cabeza. ¿Así que lo está esperando su novia? Sí, con la mamá de ella, que es un cacho de señora robusta, como esa señora de antes, un cacho de mujer fenómena. Gorda la vieja, tan gorda que en el verano la paran arriba de la terraza para que dé un poco de sombra al patio. ¿Y usted del barrio? No, soy del barrio. Dígame, ¿usted no vio por aquí un oficial de policía? No. ¿Y al sargento? ¿El de la...? Sí. No. ¿Y al vigilante? Tampoco. ¿Seguro? No, seguro. ¡Entonces arriba las manos! ¡Pues sí, me acaban de robar el hoy la cartera, señores! ¡Deme los guantes! ¡Los guantes! No, no lo aguante. ¿El sobre todo? No, señor, lo compré en la sastrería El Corte Moderno, donde se viste el padre, el hijo y el yerno. ¿El sobre todo? Es que yo... ¿El sobre todo? El... ¿El sobre todo? ¿El sobre todo? ¿El sobre todo? ¿El sobre todo? Así, vamos. ¡Qué fenómeno! ¡Qué suerte para la desgracia! Parece que aquí está la sede social del Sindicato de Ladrones y Anexos. ¡Cada 10 pasos hay uno! ¡Qué fenómeno! ¡Señor! ¡Ay! Perdón si lo asustáis, no, señor. No sabe cómo yo lo oí hablando solo. Creí que le pasaba algo. ¿Yo hablaba solo, yo? Sí. No me di cuenta. Me distraigo. Ah, te dije. Soy distraído yo, ¿sabes? Fíjate cómo seré distraído, que tengo un pequeño negocio de cigarrerías. Y el otro día fui a comer y puse un letrero en la puerta que decía... Vuelvo dentro de media hora. Volví, leí el cartel y me senté a esperarme a mí mismo. ¡Qué bárbaro! ¡Ah, mira, a propósito de leer! Mira, señora, si usted fuera tan amable, usted podría hacerme un gran favor, señor. ¿Eh? Sí, mire, yo soy corto de vista y no leo bien. Señor, por favor, quisiera decirme qué dice acá. ¿Cómo no? ¿Cómo se puede? Sí. ¡Arriba las manos! ¡Rápido! ¡Dame todo lo que tenga de valor! Oiga, y no me tengo nada de valor. ¡Cállate la boca y dame el saco! ¿El saco? Sí. ¡Qué fenómeno! ¡Vamos, el saco! El traje está raya, se quita una esquina raya. ¡Vamos! ¡El chaleco! ¡No, el chaleco! ¡El chaleco! ¡Yo! ¡El chaleco! ¡El chaleco! ¡El chaleco! ¡El chaleco! ¡Qué fenómeno! ¡Mire cómo me han dejado! ¡Menos mal que mi novia vive 10 metros más allá! ¡Qué suerte para la desgracia! ¡La pobre estará diciendo!
Pero, mamá, ¿qué le habrá pasado a Pepe? Rarísimo. Vos sabés que cuando hoy hablé por teléfono con él, quedamos en que a las 10 de la noche en punto iba a estar en la puerta. Y todavía no llegó. Sí, muy bien. Pero ya son las 10:20 y todavía no ha llegado. Yo no sé qué clase de novio te has buscado, que el día que tiene que conocer a la madre de su novia, no llega orando. ¡Vamos para adentro! ¡Otra, no me ve! Si mi novia llega a vivir 10 metros más allá, ¡potopú! ¡Estrés!